Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana. Bueno, señores, para eso es un secreto. El tema del momento se llama Chacalaca. El tema del momento, número uno, tendencia a nivel mundial, en YouTube, Spotify, en todos los lados, número uno. Porque ha sido un impacto o una canción impactante, aunque ahorita dure 3 días y se vaya del número uno, pero llegó a número uno, claro, Conejo Maile, ¿verdad que sí? Claro. Pero algunas cositas que están pasando en torno a este tema, Conejo, que no podemos dejarla escapar, y yo sé que usted también la ha visto y lo sabe, y una de ellas es esta, y a mí me preocupa mucho esto, lo que voy a plantear aquí a continuación. Tú sabes que el artista Cora Black, que es el featuring original de la canción. Sí. Porque Tekashi, después que tenía la versión de Cora Blam en Montafo, que montó a Yailin. A última hora. Le dieron un 30 segundos a Yailin. De nada. Espérate, vamos a hablar de eso ahora. Pero ¿qué sucede? En ninguna de las redes sociales Cora Blam ha publicado o ha promocionado el tema. Ajá, no lo está apoyando. ¿A qué se debe eso? O sea, hay un rumor y se dice de que Cora Blam se montó en el tema porque Tekashi dice que le dio $1,000,000. Okay. Le pagó para montarse en el tema. Y él en la misma canción dice que él lo hace por dinero. Coño, pero Tekashi, loco, ha llegado tan bajo. ¿Y está mal? No está mal, Conejo. Oh. Sí, va, pero si tú me dices que tú le vas a dar $1,000,000 a Drake, yo no te digo. Es Drake. No, pero Cora habla de esos cuartos, loco, para atrás. Vamos a poner que no fue el millón, que fue un paquete del, pero le dio su par de pesos. Un 300, ahora, una vaina. ¿Qué sí me afirma esto de que le dieron una moña? Porque de verdad, loco, Cora Blam no ha subido ni una historia de la canción, loco. Y él en la canción le tira a Noel. Sí. ¿Cómo va a ser que te dejaste quitar a la mujer de un chota? Sí, un soplón te quitó tu perra. Ajá, ¿cómo va a ser que un soplón te quitó un chota, le quitó a su mujer? Esa tiradera directamente a Noel. Que en una reacción que yo hice con eso, Maylen, yo decía que me encontré extraño eso porque Cora Blam había colaborado para el álbum de Anuel. Sí, para la segunda edición de La Leyenda Nunca Muere. En una canción que se llama, no me acuerdo cómo se llama, está Ñengo Flow, Anuel y Cora Blam. Ah, pero está buscándose su cuarto, señores. Se le ofrecieron esos chelitos. Sí, pero no es cuarto, o sea. No, pero el nivel de lealtad de Cora Blam, ¿dónde está entonces? No, Cora Blam es una rata. Es una rata de alcantarilla porque no apoyo el tema. Le tira a un artista que tú hiciste featuring. Entonces usted es una rata. Usted es una rata. Que, o sea, ¿qué valor tú tienes como tigre, como artista? Ninguno. Porque, ¿qué? Dime. Realmente. Tú das el paso de tirarle a un artista que tú ya colaboraste, pero tampoco apoya el tema. ¿Entiendes? ¿Tú crees que eso lo escribió Tekashi, lo que Cora Blam montó ahí? A lo mejor. ¿Eh? A lo mejor. O Cora Blam en su sano juicio le tiró, sabiendo a quién le iba a tirar. No se es lo que te digo, no se puede dudar. Y no es la primera vez que Cora Blam yo lo veo involucrado en vainas así, como que de controversia. De deslealtad, sí. ¿En qué otra parte tú lo has visto? Con artista de ellos, con Moreno. Que se ha virado. Sí, que exacto, que se ha virado. Por su cuarto se vira. Se vira. Le dicen el tazo. El que más se vira. Ya lo sabe. Entonces, espérate. Él grabó con Anuel, ¿verdad? Mm. Y ahora con Tekashi. Sufro se llama. Entonces, él está tirándole a Noel directamente. Él le dice todas sus cosas, o sea, le dice muchas cosas feas. Porque la parte en inglés realmente yo no me la sé, no sé. No, le montó ahí esa barra de que cómo tú dejas con soplón te quita tu perra, le dice. O sea, que también él llamó perra a Yailin. Sí. No, no, porque es que tú sabes que no directamente perra, bitch. No, esos son términos. Bitch, sí. Pero que es un término popular. Allá, como sí. Aquí uno le dice tigre, gante, exacto. El de lo mío, que lo que es maestro, ¿me entiendes? Yeah, okay. Es un término despectivo a referirse a la mujer, bitch, que fue lo que él dijo, pero nosotros aquí en el español lo entendemos como perra, okay. O como puta. ¿Es la Conejo? Yo no dudo que el mismo Tekashi fue que dijo, oye, pon esta barra, dime soplón ahí, ¿tú me entiendes? Y manda fuego. Dice esto que dice aquí. Lo que sí yo entiendo, loco, es que Cora Blam, mira, ponme el Instagram de Cora Blam, por favor, ahí. Cora Blam no ha tirado nada, loco, relacionado al tema. ¿Qué me dice? Y me da a entender de que él grabó eso por su billete, pero que él no tiene que ver con ese revolución. Que se entienda esto que yo estoy diciendo aquí, que se entienda de que él grabó, pero que realmente no es lo que él siente. O él grabó por grabar. O sea que para ti Cora Blam se está limpiando la mano. No, él lo está dejando claro aquí. Él no publica nada de la canción. Está diciendo que él grabó, pero para salir del paso. Para hacer una colaboración que le pagan. Yo grabé, pero no sé de eso. Por ejemplo, como Rochy con Anuel. Anuel grabó con Rochy, pero nunca subió nada de Rochy.
Ah, de la vaina de que milloneta, no, una o dos historias creo yo que fue que subió. Pero ya. Se ve feo eso de que él no esté apoyando el tema con Tekachi. ¿Y por qué? Sí, yo siento que se ve feo porque ya, ok, está bien que te pagaron tu dinero, pero como él es su amiguito, Tekachi, vamos a darle tu chin de apoyo, déjame subir en que sea una historia. No, y que en verdad el tema está tendencia, tú sabes. Está bueno el tema, entonces me encuentro extraño. No, no, bueno no está. Está bueno el tema, bueno, se puede escuchar, ya vas tú a decir que no. Eso no está de nada. Ahí está Yailin, que hablando de dientes, que parto dientes, que como tengo que calle por elegante. Mi hermana, pues usted está en el 2002, ¿Y qué barra el diablo es eso? Pero ella está rompiendo dientes. Dice que dientes, que si yo qué, que pediente. Con eso tiene una situación. ¿Sabes? A mí, en lo personal, yo hay mucha gente que hice un live y dije de eso. Yo le di a Yailin un 10 de 10 en la participación. Te voy a hablar, te voy a explicar por qué, loco. No, es que ¿qué yo puedo esperar de Yailin? Yo lo que voy a esperar de Yailin es eso. ¿Qué tú quieres? Que espere Yailin diciendo que no, que ella va para el Vaticano, que ella es la más bichota, que ella es la madura, que es la que tiene. No, esa es Yailin. Yailin es eso. Hola. Ahora, si me canta una vaina fuera de ahí, yo te digo, coño, hay otra vuelta. O la puedo valorar de otra manera. Pero eso es Yailin. Ahora. Para ¿qué? Esa canción, sí. Ya que le iban a montar a última hora, ya que se hizo el esfuerzo, ya que hay un bolle para ese proyecto, porque tiene un video durísimo. Ahí no hay bolle de nada, porque ese video lo hicieron fue llegando a Miami, una vaina de esa, pero una nave de esa. Está duro, le metieron. Con una calidad malísima también. ¿Tú crees? Video. Claro, loco. Eso se ve hasta pixelado y se ve granulado, se ve se ve, ¿cómo se llama? No se ve ni con nitidez. En la parte del avión, eso se ve granulado, se ve con un puntico. En fin, ya que iban a montar a esta muchacha, ¿por qué no le compusieron un verso que valga la pena? La tiraron así. No, pero el verso está bien. No, el verso está bien. ¿Qué tiempo fue que duró? 30 segundos. No, el verso está bien, conejo. El verso está bien. Porque es que a Yailin le están dando un break, señor. Usted tiene que sacarse de la mente eso. A Yailin le están dando un break. Eso está bien. ¿De qué me va a hablar de Yailin? De cuero, de calle. Si le va a tirar a Noel, que le tiró, le dijo que si él mata gente, también él ya tiene gente que lo mataría a él. Sí, claro. No. Eso es lo que tú quieres. Que esto como Tego, pero que calle por elegante. Pero está bien, calle, pero elegante. Ella lo que hizo fue mencionar una leyenda. No está bien, loco. Tipo, lo que está haciendo el ridículo. Se oye vacía la canción. Maestro, esa es ella. Vacía es que ella cante una vaina que no tenga nada que ver con lo que está pasando en el tema. El tema es picante, el tema es choteadera. ¿Y tú la ves en el video? ¿Di qué? ¿Cómo entiendes? ¿Y qué tú quieres que ella haga? Di que se queda así. Di que vaina. Ella tiene que hacer los y como gestos. Que ella es trapera. Ella tiene que hacer por los favor. Gestos. Según el tema es... Por favor. Conejo, o sea, yo entiendo que ella está bien. No es que yo la estoy apoyando, sino es que yo no puedo esperar más de ahí de Yailin. Claro, que lambón, man. Yo no puedo esperar más de ahí. Más de ahí yo no puedo esperar. Lambón eres tú de Anuel. Lambón es usted, mi hermano. Lambón es usted de Anuel. Lambón es usted. Nunca se la va a dar. No, porque él dice... No, él dice eso. Pero entonces, si es un artista que le gusta que monte una pila así, está bien, que está duro. Ay, qué duro está. No. Tiene que dejar eso. Oye, ni mi artista favorito le apoyo yo que me tire un verso así, hermano. Hermano, es un verso de 30 segundos. A Yailin la montaña, a Yailin le dieron un break. Esa canción no es de Yailin. Si es para eso, entonces, que no la hubiera montado nada, que salga en el video. No, para que tú veas, esa parte fue una de las partes que más rompió más. Yailin y Cora Blas montaron más duro que Tekachi. La gente no ha hablado de la tiradera de Tekachi. Ah, ¿tú has visto a alguien diciendo que Tekachi dijo esto? Se habla de Cora Blas y se habla de Yailin. Entonces, si él lo monta a Yailin ahí, hubiese sido un tollo. Más tollo de lo que es. Pero dentro de lo que ella puede brindar y dar, yo entiendo que está bien. Porque yo no voy a decir aquí que Yailin es Karol G. Ahora, si Karol G, que es un artista experimentado, un artista de alta gama, me tira una vaina así, yo te digo, no, es una porquería. Pero eso es Yailin, mi hijo. El día que al que vende pica pollo, usted no le puede pedir que le haga un hamburger, un sándwich. Es pica pollo que vende. El día que Yailin monte un verso que valga la pena, yo voy a ser el primero que va a salir cabeceando. Ella nunca lo va a montar, conejo. ¿Y cuando viene a ver? Ella no lo va a montar, porque tú sabes que eso no lo escribió ella. Ni así, entonces. Déjese de eso. Ella no está de nada. Está evolucionando, está trabajando. Está de todo, porque ella está cogiendo números. Está trabajando. Ella está cogiendo números y hizo el trabajo que necesitaba el tema, que era repuntear y enseñar las estrías y la vaina ahí y todo virado. Oye, el otro también. Que Maylen va a hablar de eso ahí. A mí me dio náusea esa vaina. Te dio náusea. Yo te voy a decir entonces en los próximos contenidos qué fue lo que pasó. Seguimos acá, señores. Esta es la Meca Urbana. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.